X, tan poderosa como cautivante. Y Beyblade, ¿es un juego o un deporte? Sea cual sea el caso, la X hace que todos los juegos se vuelvan extremos. Ahora esa X está en tus manos. ¡Y empecemos! ¡El equipo Persona se ha vuelto un equipo profesional! ¡Y celebramos con un banquete! ¡Excelente! ¡Buen provecho! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Finalmente podré batallar en ese estadio! ¡Estaré frente a frente contra otros profesionales! ¡Será extremo! Esto es patético. ¿A qué te refieres? ¿No encontraste un lugar más fotogénico? Mi ropa ya empezó a oler a humo. ¡Vamos! ¡No me vengas con eso! Este restaurante es famoso por sus deliciosos platillos. Y en el menú de postres tienen un flan gigante con caramelo para compartir. Oye, ¿no te parece que Multi es muy diferente a como se muestra en internet? Supongo que ya nos tiene confianza. ¿Crees que sea eso? Pero la realidad es que Multi tiene mucho talento como Blader. Oh, esto no se ve nada mal. Utiliza diferentes beis y atuendos cada vez. Y pone mucho énfasis en su trabajo de influencer. Me pregunto si en verdad soy una buena adición al equipo. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Solo me preguntaba si no ibas a comer. Sí, después de subir esta foto. Oye, escucha. Parece que ya tienes la cabeza en las nubes. Pero sabes que todavía no somos profesionales, ¿verdad? ¿Ah? Para ser profesionales, al equipo le falta algo clave. Sí, es algo clave. ¿Qué cosa es algo clave? La clave para convertirse en un pro blader de verdad es tener un base sponsor. Pase lo que pase, seguiré. Paso a paso iré, con valor avanzaré. Alto llegaré, del camino aprenderé. Te lo demostraré, demostraré, demostraré. Demostraré, demostraré, sin dudarlo haré. Dame una chance para demostrártelo. ¡Base Sponsor! La clave para convertirse en un pro blader de verdad es tener un Base Sponsor. ¿Qué es un Base Sponsor? ¿Cómo no sabes lo que es un sponsor? Realmente no puedo creerlo. Escucha, los bladers profesionales tienen la obligación de contar con un sponsor. Los sponsors le proveen a los bladers un lugar donde pueden practicar. Los bladers entonces pueden competir activamente patrocinados por un sponsor, formando un contrato en el que ambas partes salen beneficiadas. Eso es un Bay Sponsor. Ya veo, los profesionales no podrían existir sin sponsors. Eso es básico en el mundo profesional, así que recuérdalo bien. ¡Entendido! Carne, por favor. ¡A la orden! Ahora que estamos todos en la misma página, mañana buscaremos un sponsor. No se preocupen, yo ya conseguí un sponsor. ¿De verdad? Sí, y nos están ofreciendo un contrato bastante bueno. ¿Es en serio? Quieren que mañana tengamos una entrevista. ¡Eso es increíble! Sí, no puedo esperar. Sí. Con que ya tenemos un base sponsor de una compañía muy importante, ¿eh? Bien, aquí es. ¡De verdad, era una compañía importante! ¿Qué esperamos? ¡Entremos! Ah, no es ese edificio. ¿Eh? Es este de aquí. ¿Cómo que la compañía está en esta casa tan vieja? Es un restaurante de sushi que tiene 200 años. ¿De sushi? ¡Sushi Komaba! ¡Entonces el contrato bastante bueno del que habías hablado! ¡Todo el sushi de frijoles dulces con crema que queramos! ¡Ellos fueron quienes crearon esa abominación de Tenía la sensación de que pasaría algo como esto. ¡No puedo creer! ¡Es lo más desagradable que llegaron!
No, no, por aquí. Equipo Persona, quiero darles la bienvenida. Soy el presidente de Sushi Komaba, Taisho Sushia. Yo soy su secretaria, Meiko Myoden. Les agradezco mucho por haber venido hasta aquí. He estado esperando al... ¡Señor Taisho! ¡Fue usted quien creó tantos sabores nuevos y maravillosos de sushi! ¡Soy su fan número uno! ¡Depende! Mi sushi favorito en todo el mundo es el de frijoles dulces con crema. Aunque el matcha y mochi es exquisito. También el que hicieron el año pasado con melón. ¡Ayúdame, por favor! Me alegra que haya conocido a su fan número uno, señor presidente. Definitivamente esto no fue lo que imaginé. Y bueno, me da mucho gusto firmar un contrato con ustedes. Cuando era joven solo quería convertirme en un blader profesional. ¿De verdad, señor Taisho? Desafortunadamente tuve que hacerme cargo del negocio y no tenía tiempo para competir. También contábamos con muchos problemas financieros. Volqué esa pasión en mi trabajo, creando platillos originales como mi sushi dulce de frijoles rojos. Tal vez por eso tenían tantos problemas financieros. Sin embargo, aún desde ese entonces me había hecho una promesa. Juré que me convertiría en un sponsor y que apoyaría a un equipo para que cumplan ese sueño por mí. ¡Puse mi esperanza en ustedes! ¡Sí! ¡No lo decepcionaremos! ¡Espera! Mi sueño no termina con que se vuelvan unos profesionales. ¿Ah? Lo que yo quiero es que ustedes se vuelvan los mejores de los mejores. En otras palabras, ¡que alcancen la victoria en la cima de la Torre X! Por eso no admitimos debiluchos. ¿Qué? Por esta razón los pondré a prueba. Si Sushi Komaba se vuelve su sponsor o no, lo decidirá. ¡Una última prueba profesional! ¿Qué? ¿Qué cosa dijo? ¡No puede ser! ¡Creí que íbamos a ser profesionales! Lo seremos cuando pasemos la prueba. ¡Hagámoslo! ¡Próxima parada! ¡El sitio de la prueba! ¡Un estadio! Renové el sótano del restaurante para esto. Por esto volvieron nuestros problemas financieros. ¡La prueba es una batalla, ¿ve? ¡Vamos, hagámosla ahora! Pero tú has llegado a la cima de la Torre X, así que estás aprobado. No necesito ponerte a prueba, Jackson Cross. ¿Cómo sabe mi verdadera identidad? Investigué a todos ustedes antes de ofrecerles este contrato. Ay, no puede ser. Muy bien. ¿Robin Kasami? ¿Multi Nanairo? Ustedes dos son quienes serán puestos a prueba. En una batalla Bey contra Meiko Myoden, con que uno de los dos gane, bastará. Muchacho, ¿por qué pones esa cara? ¿Es que no le parece injusto? Estamos a punto de convertirnos en profesionales. De ningún modo perderíamos contra un amateur. ¿Con qué eso cree? Entonces, esto será divertido. Si está de acuerdo, propongo que empecemos de una vez. ¡Prueba pro final! ¡Empieza la primera batalla! ¡Un momento, por pasa? Favor! ¿Por qué nos interrumpes? ¡Yo también quiero batallar! ¡Es injusto ser el único que se queda afuera! Pero, como expliqué antes... Está bien. ¿Qué les parece si en vez de ganarme una vez, deben hacerlo dos de tres veces para así añadir al señor Cross? Bueno, si Meiko no tiene problema, está bien. ¡Gracias! ¡Eso es! ¿Entonces será usted quien pelee primero? ¿Ah? ¿No hay problema? ¡Entonces sí! ¡Oye! ¡Yo estaba antes! ¡Última prueba profesional! ¡Empieza la primera batalla de tres! ¡Jackson Cross contra Meiko Myoden! Será mi querido Killshark con quien pelearé esta batalla. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Los dos son muy rápidos! Vamos a comenzar. Killshark está por atacar. Sword Run con un final por eliminación. ¡Jackson Cross gana! ¡Increíble! ¡Se acabó en un segundo! Ese Bey cambió de ángulo justo antes de atacar. No me digan que en realidad
como era de esperarse de la superior habilidad del señor Cross. ¡Muy bien! ¡Yo también voy a ganar! Sí, te deseo suerte. ¡Segunda batalla de tres! ¡Robin Kazami contra Meiko Myoden! ¡Preparados, listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Más velocidad, Sight Incendio! ¡Eso es! ¡Ataca! ¡Eso es demasiada fuerza! ¡Si sigue así, se saldrá de balance! ¡Mándalo a volar, Sight Incendio! Señor Kazami, le informo que no está permitido nadar en esta zona. ¡Bajo! ¡Colmillo azul! ¡G-Shark con un final por explosión! ¡Meiko Myoden gana! Un ataque directo al corazón del oponente desde una posición baja, acechando desde las profundidades para acabarlo de un solo mordisco. Esa es la verdadera fuerza de mi querido Killshark. ¡Es demasiado fuerte! ¿Quién es en realidad? ¡No puede ser! ¡No creí que la señorita Myoden fuera tan fuerte! ¡Por supuesto que lo es! Meiko solía ser una blader profesional hace unos años. Lamento no haberlo dicho antes. ¿Solía ser una pro blader? Tras analizar su historial de batallas y sus distintos estilos de blading, llegué a la conclusión de que la probabilidad de que perdiera contra el señor Cross era de 96.9%. Y la probabilidad de que perdiera contra el señor Kazami, lamentablemente, era de 0%. ¿Cómo dijo? Justo como pensaba, cuando peleó contra Jackson, ajustó su Bey para que la batalla terminara tras el primer impacto. ¿Dices que ella perdió a propósito porque ya sabía el resultado o algo así? Al final cambió el ángulo de su Bey justo antes del ataque. ¡Estaba convencido de que no podía ser solo un amateur! ¡Si perdiste a propósito, nuestra batalla no cuenta! ¡Hagamos una más! ¡Una más! Eso no será necesario. En comparación con otros sponsores, digamos que Sushi Komaba es un poco más pequeño que el resto. Llegar a la cima de la Torre X es el sueño del señor presidente. Eso quiere decir que las personas en quienes invirtamos deben merecerlo. Si un blader no tiene ninguna oportunidad de ganar, entonces no vale la pena. Lo haré a mi manera, pero les aseguro que utilizaré toda mi fuerza para comprobar si son dignos. ¡Suficiente! ¡Va a comenzar la última batalla! Si la señorita Nanairo no pasa la prueba, serán rechazados y no habrá contrato. ¡Oigan, eso es injusto! ¿Cómo se supone que le gane a una ex profesional? No digas cosas tan patéticas, Robin. ¿Cómo? A partir de ahora únicamente nos enfrentaremos a ProBladers. No dejemos que nos gane alguien que ya no lo es. Desafortunadamente, no tengo muy buenas noticias para usted. Estuve analizando todas sus batallas previas también. La posibilidad de que utilice Helm Knight en esta batalla es muy alta. Y la posibilidad de que Killshark pierda contra Helm Knight, lamento decirle que es 0%. ¡Eso es imposible! Por eso eres una ex-profesional. Un profesional que quiera llegar a la cima jamás podrá avanzar si no puede adaptarse a todas las situaciones. El Bey perfecto para alguien como yo, que no para de evolucionar y adaptarse a cada situación, es el inigualable Lance Knight. ¡No me digas que es otro Bey nuevo! ¡Esto se está poniendo interesante! ¡Tercera batalla! Multi Nanairo contra Meiko Myoden. ¡Preparados, listos! ¡No seas blanda con ella, Meiko, con fuerza! ¡Está fuera de balance! ¿Acaso falló el lanzamiento? Incorrecto. Multi lo torció a propósito al lanzarlo. ¿A propósito?
Un movimiento astuto, pero me temo que el resultado será el mismo. Tu Bey será devorado por mi colmillo azul. ¡Kill Shark, hora de mostrar los dientes! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Se defendió? ¡Pero ese ataque se veía perfecto! Lance Knight utilizó su inestabilidad para así defenderse del ataque. No está nada mal. Y no se termina ahí. La verdadera razón por la que torcí mi lanzador es porque Lance Knight es un Bey bastante alto. Y puedo usar eso a su favor, haciendo un clavado desde lo alto para atacar a Kill Shark. Llegó la hora de cazar tiburones. ¡Lluvia de lanzas! Lance Knight con un final por eliminación. Multinana Hiro gana. ¡Eso es! Superó todas mis expectativas y logró sobrepasar a mi queridísimo Kill Shark. Sus habilidades fueron completamente asombrosas. Oh. Entonces, si Multi ganó esta batalla, significa... ¡Significa que aprobaron! ¡Sí! Vamos, no sean pesados. ¡Oficialmente somos profesionales! ¡Y llegaremos a la cima de la Torre X! Están emocionándose demasiado. La energía de la juventud es incomparable. ¡Sí, exacto! ¡Debo admitir mi derrota! Y como recompensa pueden comer todo lo que quieran de mi sushi dulce. ¡Que lo disfruten! ¡Pero qué delicia! ¡Multi, ¿por qué no estás comiendo? Es que en realidad se me rompió la lengua hace un rato. ¿Qué? ¿Qué hay de ti, Robin? ¡En realidad no tengo hambre! ¡Nunca más tendré hambre! ¿No comerás el sushi que preparé para ustedes? Aún ya entiendo, tú querías el de matcha con mochi, ¿verdad? ¡No, no! ¡Eso no fue lo que dije! También hacemos sushi tradicional en este lugar. Ahora estoy completando el formulario para el contrato de sponsor. ¿Ya decidieron quién será el líder de este equipo? Es verdad, al final nunca lo decidimos. ¿Un líder para este equipo? ¡Pues claro que...! ¿Tú crees que Jackson pueda manejarlo? Bueno, entonces... Nah, ya tengo mucho trabajo haciendo relaciones públicas para el equipo. ¿Entonces qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién? ¿Yo? Sí, ¿quién más está sentado ahí? ¡No, no, no, no! ¡Cualquiera de ustedes haría mucho mejor! ¡Haznos ganar todo, líder! ¿Qué dices? Las situaciones difíciles nos hacen crecer como personas. Tal vez todo salga más que bien. Entendido. Registrando a Robin como líder de equipo. Muy bien, permítanme presentar al equipo persona. ¡Que tomará el desafío de la Torre X gracias al sponsor de Sushi Komaba! ¡Wow! ¿Esto es en serio? Pueden usar el estadio del sótano cuando quieran. Y además de eso, hemos preparado habitaciones para su estadía. ¿Puedo vivir en el restaurante? ¡Qué bien! ¡Por supuesto! ¡Soy su base sponsor! ¿No es verdad? ¿Cómo pudo pasar? ¿Por qué debo compartir mi habitación con Jackson? ¡Es demasiado pequeña para los dos! Es que yo tengo demasiadas cosas. Esta es la última caja. Perfecto, se lo agradezco mucho. ¡Vamos, Jackson! ¡Tú también dile algo! ¡Alfabechita! ¡Presta atención! Aquí están los materiales necesarios para la limpieza. Como les mencioné antes, tenemos problemas financieros y necesitamos que realicen sus propios quehaceres. Sí. Oigan, tengo una nueva creación para ustedes, sushi de queso con frijoles dulces. Voy corriendo, ya voy. Vamos, Robin. ¡No! ¡No! ¡Dije que no! ¡Tres, dos, uno!
¡Let it rip! ¡Soy un profesional! ¡Ya no puedo seguir perdiendo todo el tiempo! ¡Let it rip! ¡Rip! ¡Todavía puedo continuar! ¡Tres, dos! Aún no estás sosteniendo bien tu lanzador. No servirá practicar si no tienes técnica. Vamos, ponte en posición. Debes mejorar tu técnica, así que te voy a ayudar. ¡Gracias, Multi! Estaban practicando sin mí. ¡Dejen que me una, por favor! ¡Claro! ¡Hagámoslo! ¡Vientos! Va a ser una noche muy larga. ¿Quién será el referee? Tranquilos, yo puedo hacer de referee. ¡Qué bien! Bueno, muéstrame los frutos de tu entrenamiento, Robin, ¿ok? Estos niños. Estos niños tal vez hagan que mi sueño de verdad se convierta en una realidad. Van a llegar a la cima. ¡Llegarán a la cima! ¡Qué comportamiento inapropiado! Ya había sido líder antes. Sí, pero en ese entonces yo era el más fuerte. Un pensamiento anticuado. No importa quién sea el más fuerte. Les imploro que se apoyen y que se unan como equipo. ¡Yes! ¡Una sushi party! ¡Coman todo lo que quieran! Es imposible hacer todo junto. En el próximo episodio de Beyblade X, ¡hacia la X! Cálmese, señor presidente. Sí, qué poder impresionante.